Hölgyeim és uraim, most egy világhírű énekesnőt fogok a szemük elé varázsolni. A neve Rosita Serrano. Puedo afirmar con convicción que yo creo que es la cantante más famosa que nunca tuvo Chile, y no solo la más famosa, sino que la de una calidad superior. Ja, sie hatte wirklich alle Privilegien, die die führende Schicht damals hatte, ne? Und sie hat richtig Geld verdient. Sie hat die Stadien voll gekriegt. Sie hat das Olympiastadion, da gehen 75.000 Leute rein. Das ist ungefähr die Dimension, die die Rolling Stones jetzt schaffen. Lo único que quería era que la quisieran y que la siguieran adorando, y se acostumbró a ser la diva, y eso la marcó un poco. A ella le gustaba ser la diva, ¿no? Le gustaba tener la posibilidad de hacer lo que quería sobre el escenario. Kinder, ihr müsst euch anhören, was wir gemacht haben. Nee, Herrschaft, nee, wir haben gar keine Zeit. Wir müssen jetzt schnell ins Geschäft. Du musst ihn hören, Toni. Ja, also wenn wir müssen, los ans Fahren. Die Musik ist natürlich von mir. Kennst du nicht den Papagei mit dem Namen Lorelei, der nur meiner Tante Küsschen gibt? Weil sie in der ganzen Stadt... En primer lugar, no se puede omitir el hecho de que mi tía Rosita era hija de la Sofía del Campo, que era la mejor soprano lírica de su época. Entonces mi tía era hija de una gran cantante. Entonces eso hay que considerarlo como un elemento vital, porque obviamente aprendió a cantar con su mamá. Rosita había llegado al Wintergarten con su guitarra y se había presentado, y como era muy regia, la permitieron que ella hiciera, como quien dice, una audición in situ. Ella dijo, esto es lo que yo hago. Se instalaba bajo una radio y gritaba, me tienen que escuchar, y me tienen que escuchar, y cantaba desde la calle, hasta que en esa radio, que era la más importante, un día la subieron a cantar. Rosita, 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 risotto. Da bin ich nach Hause gegangen bei meiner Mutter in Zellendorf, haben wir gewohnt. Habe ich das erzählt, sie hat das nicht geglaubt, sie hat gelacht. Du bist verrückt. Du bist absolut verrückt. Sage ich, hier ist doch die Wahrheit. Ich singe morgen im Wintergarten. Aber wie ich singe, das weiß ich nicht. Ich habe mich zum Anziehen. Hey, also lächerlich hat sie gesagt, das kannst du nicht singen im Wintergarten. Mit deinen blöden Liedern da, die du singst. Also sie war absolut dagegen. Nicht? Sie war Opera, Schubert, Wagner und so weiter. Sag ich, ja, tut mir ja leid, aber morgen singe ich im Bikini mit einem Schirm, wenn du mich nicht hilfst mit deinem Kleid. So, we are here in the famous Wintergarten Varieté in Berlin. It's here where actually the career of Rosita Serrano started. When she, 1937, she sang the first time here, and it was a big success. And there was somebody in the audience, a composer, German composer, Michael Jarry. And when he heard her, he was totally ecstatic about her charisma, about her voice.
and he started to write some very, very popular songs for her, like Roter Mohn, Onkel Jonathan, Der kleine Liebesvogel, Oui Madame. And so this all happened here. Rosita verkörperte etwas Exotisches und sie entsprach so gar nicht dem Bild der Nazis von der deutschen Frau, von der Mutter und der Hausfrau. Rosita war selbstständig, eigenständig. Rosita schminkte sich. Rosita rauchte in der Öffentlichkeit. Rosita fuhr Auto. Eine deutsche Frau, wie die Nazis sich das wünschten, wäre so nie aufgetreten, so extravagant. Hay que considerar que en Alemania en esta época se construye el Sender, que es la radio, el transmisor. La gente se sentaba a escuchar los discursos del Führer alrededor de la radio. Y en ello Rosita Serrano también tuvo un desarrollo espectacular, a tal punto que después le empezaron las DEFA Films a ofrecerle roles en películas importantes. Y con eso se completó, digamos, un cuadro de presencia público y artística realmente considerable. Se le abrieron las puertas del cine, hizo varias películas en Alemania entre 1936 y 1942, si no me equivoco, y películas en que ella actuaba un poquito, no era la actriz principal, pero sí cantaba en todas ellas. Rosita tocaba fibras de ellos que eran su fantasía. La fantasía del alemán era Rosita Serrano. Se dice que Gerin siempre estaba en el primer en un palco, digamos, muy visible, en primera fila, aplaudiéndola cada vez que se presentaba. Y se dice que también el Führer la hizo llamar. Y la leyenda dice que le dije, señorita, la saludo, qué sé yo, y le voy a pedir que en el futuro, cuando se presente, no cante tantas canciones en español, cante más en alemán. Sie ist offensichtlich, hat sie auch mit dem Feuer gespielt. Hat das alles nicht ernst genommen, hatte ich das Gefühl manchmal. Sie hat das auch so dargestellt, als sei das ein großes Spiel für sie gewesen. Hier bestand Verpflichtung. Die Künstler mussten sich in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes stellen. Ebenso mussten sie bei der Truppenbetreuung mitmachen, ob sie wollten oder nicht. Sicherheit hätten sie sich verweigern können, mit Sicherheit. Aber wer wollte nicht im Rampenlicht stehen, seine Chance ergreifen, erst recht als junger Mann oder als junge Frau, erst recht bei Rosita. 1939, bei Kriegsbeginn, war sie 25 Jahre alt. Cuando yo era bastante niñita, le pregunté a ella, me han dicho que usted era nazi, que usted cantaba para Hitler y para Goebbels y Göring, y yo quiero saber si es verdad. Y me miró y me dijo, sí, mijita, es verdad. Y mientras yo cantaba para Hitler, Göring y Goebbels, escondí cientos de judíos en mi casa a quienes les salvé la vida. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. La contrataron una vez desde Suecia
para cantar en un beneficio para niños judíos. Y ella cantó con la misma tranquilidad como habría cantado cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Era porque para ella lo importante era presentarse, para ella lo importante era cantar. Y a veces escucho un eco divino. A raíz de ese recital que dio pro judíos, llamémoslo así, el gobierno alemán la declaró real, de frentón persona no grata, e incluso dijo que era un espía de los aliados, que había estado en Alemania cuando estuvo espiando para los aliados, cosa que pienso yo es falso totalmente. Ella desafió por lo menos 4 veces al poder más radical y violento que existía, que era la SS. Tipos como Himmler eran temidos por todos, ellos escenificaban purgas dentro del mismo partido de cientos o miles de personas. Y Rosita Serrano se puso al frente y yo no firmo este papel. El área Nachweis era como un poco el RUT en Chile, era como vivir sin RUT. Es decir, ella por lo menos durante 3 o 4 años, desde su posición, se entiende, pero también la arriesgó, a tal punto que sus películas fueron todas destruidas. La reconstrucción que se ha hecho es textos que estaban en la clandestinidad o filmes que estaban, pero los textos mismos, los originales de las grabaciones de ella, fueron todos destruidos por la Gestapo y por la SS. Descubrieron una serie de fichas de las SS, de la policía secreta alemana. Y en esas fichas había un seguimiento de 3 años. O sea, había un seguimiento político porque evidentemente mi tía Rosita tenía una actividad clandestina, ya, y clandestina en favor de la resistencia. Ay, mi negro, ay, mi negrito mambo. Báilate un mambo, ya, negro mambo. Ay, 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 ay. Zi, 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 zi. Mambo. Zi, 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 bon, zi, bon, que baile, bon, bon, zi, bon, zi, bon.